Buenos días, profe. Bienvenida a Rita Wall nuevamente. Estoy ahora mismo a cargo del grupo del quinto A. Se los voy a presentar uno por uno para que usted los conozca. El año pasado fue mi primera vez con usted. Estoy muy complacida, pues, y repetí nuevamente y espero que si me toque un grupo alto, el otro año nuevamente tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo no, profesora? Cada vez que usted me necesite, con mucho gusto. Profesora, ¿cuántos estudiantes son? Los 16 niños. Perfecto. Profesora, buenos días, encantada de estar con ustedes. Gracias, igual. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Edilce de Gracia. Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿quién la motivó a escribir Roberto por el buen camino? Bueno, Roberto por el buen camino, la motivación para esa novela, comenzaba la delincuencia, comenzaban los asaltos a incrementarse. Entonces yo vi la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le pagaba la carrera. Y el taxista lo iba a golpear. Yo intervine para que no lo hiciera. El señor me da las gracias, pero el delincuente dice que yo le había salvado el dólar, le salvé la vida y no se da cuenta. Por eso el tema mío fue la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Y les tengo una buena noticia. El otro año sale la continuación de Roberto por el buen camino, porque me lo han pedido muchos estudiantes. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sareli Mayín. Mi pregunta es, ¿por qué a esta deficiencia del alfabetismo se suman los conflictos de los humanos? Bueno, el problema del analfabetismo es que se te limitan las oportunidades. Si una persona no sabe leer y escribir y sacar cuenta, es muy difícil incorporarse a la vida productiva. Por eso es tan importante que no solo los niños aprendan a leer y a escribir, sino aquellos adultos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, se reincorporen y aprendan a leer y a escribir. Muchas gracias por tu pregunta. Ya. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Caleb Castillo y mi pregunta es, ¿qué la inspiró a escribir esta novela Los Ángeles del Olvido? Los Ángeles del Olvido, yo estaba en Chitré y llega un niño a pedirme trabajo. Yo soy incapaz de poner un niño a trabajar. Y cuando le pregunté que por qué tenía que trabajar, me dijo que si él no recogía $5, el padrastro no lo dejaba ir a la escuela. Y era lo que a él más le gustaba. Cuando yo se lo comenté a mi cuñada, me dijo que en un campo de Tonosí había un niño de 11 años que no sabía ni leer ni escribir porque la madre lo había abandonado y el papá se lo llevaba al monte a trabajar. Esa fue la motivación. De ahí yo saqué la novela. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Chucho Ortiz. Mi pregunta es, ¿cómo se puede borrar el analfabetismo de los jóvenes? Bueno, con políticas de Estado y a nivel también de los ciudadanos. Toda persona que sabe leer y escribir puede enseñar a otra. Puede enseñar a otra. Y el adulto, dicen que el adulto no aprende tan rápido. Cuando tiene interés, sí aprende. Así que el gobierno tiene que tener políticas que favorezcan eliminar el analfabetismo y las personas de la sociedad también cooperar para que lo logren. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Suheidi y le quería hacer una pregunta. ¿Qué situaciones usted ha visto
del trabajo infantil en Panamá? Bueno, se está disminuyendo. Los niveles de trabajo infantil se han disminuido por las políticas, tanto internacionales como nacionales. Los niños no deben trabajar. Los niños deben ir a la escuela para aprender y en el futuro ser personas productivas. Así que sí se está disminuyendo y se debe eliminar que los niños nunca tengan que trabajar, porque ahí se aumenta la pobreza, porque ese niño que trabaja no va a la escuela y ese niño que no va a la escuela es un riesgo social. Gracias. Gracias a usted. Buenos días, licenciado. Buenos días. Me llamo Carla Arjona. Mi pregunta es, ¿qué sentimiento le inspiró a escribir la novela Los Ángeles de los Ángeles? El sentimiento más fuerte en mí fue la solidaridad. Si todos fuéramos solidarios, no hubieran jairos ni mongutitos en nuestro país. ¿Por qué? Porque el que más tiene, tiene que ayudar a un niño a estudiar, darle los recursos. No te estoy diciendo limosna, ayudarlo a estudiar y que se realice como un ciudadano de bien. Entonces, el sentimiento más fuerte para mí fue la solidaridad. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, licenciada Rosmarie Tapia. Mi nombre es Katherine Araúz y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué opina usted sobre el maltrato infantil en Panamá? Bueno, eso es inadmisible. No podemos permitir el maltrato de ninguna forma, pero mucho menos el infantil, porque ahí el niño se está formando y un niño maltratado va a crecer con resentimientos, va a afectar toda su personalidad. Por eso jamás y cuando veamos un maltrato, tenemos que denunciarlo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Dairisel Navarro y mi pregunta es, ¿hay algo en su vida que la relaciona con la novela Los Ángeles del Olvido? Yo creo que sí, porque mi madre nos enseñó a ser solidarios con los que menos tienen, aun cuando nosotros éramos una familia humilde. Mi mamá decía que no hay situación en la vida que no le permita a uno ayudar a alguien que está en condición más desfavorable que uno. Es más, mi mamá decía que el que no le sirve a los demás no sirve para nada. Y que el servicio es la moneda con la cual pagamos el derecho de estar en esta vida. Si tú no sirves a otros, no sirves para nada. Así de fácil. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Kenan Porta. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le tardó a usted escribir la novela Los Ángeles del Olvido con tanta delicadeza? ¡Ay, qué belleza de pregunta! Mira, tardó 9 meses entre investigación, lecturas y entrevistas. Porque yo entrevisté a varios niños con esa situación. Pero yo escribo todos los días. El único día que yo descanso es el domingo. Por lo tanto, bueno, ahora con el transcurso de los años, estoy descansando el sábado, a menos que esté en fase creativa, que escribo siempre. Entonces, cuando tú tienes esa disciplina y esa dedicación, el tiempo te rinde mucho. Así que gracias. Muchas gracias. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Cristina. La pregunta que le voy a hacer es, ¿cuántas novelas usted escribe al año? Bueno, yo los primeros años escribí más de una por año. Ahora estoy escribiendo una y comienzo la otra. ¿Por qué? Porque yo tengo novelas adelantadas. Por cualquier eventualidad de salud, ahí está la novela para el próximo año. Ya está lista la novela que es la continuación de Roberto por el buen camino y estoy en la otra novela. Gracias. Gracias.
Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Saúl Pico, Javier. Ajá. ¿Cuál es tu pregunta? Me quiero hacer una pregunta. ¿Qué experiencia obtuvo en esta novela, Los Ángeles del Olvido? La experiencia de Los Ángeles del Olvido. Eso se refiere a la experiencia de escribir Los Ángeles del Olvido. Fue una experiencia gratificante. Y aunque hay una parte triste en la novela que ustedes vieron con la muerte de Jairo, hay un mensaje. La mitad de los niños con esa enfermedad mueren. A veces no podemos curar, pero siempre podemos cuidar a la persona que está enferma. Ese es el mensaje, porque Jairo representa en la novela el amor. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan José Aguirre. Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿cuál fue la primera novela que escribió y cómo se llama? Bueno, la primera novela que yo escribí fue Caminos y Encuentro. Esa fue mi primera novela. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es José Gabriel Jaramillo. Me voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Quién la inspiró para hacer esta novela? Bueno, el niño que se llama Jairo, que llegó a mi casa a pedirme trabajo. Esa fue como la chispa que encendió la llama de la inspiración. Jairo, el niño ese que me llegó a pedir trabajo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ashley Jaramillo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué le puso el nombre a la novela Los Ángeles del Olvido? Porque son ángeles, los niños sin trabajo, los niños que trabajan en la calle, los niños están abandonados, esos niños, son ángeles, porque ellos no tienen la culpa de su destino. Entonces son ángeles que la sociedad y sus propios familiares han olvidado. Por eso es que la novela se llama Los Ángeles del Olvido. Gracias. Yo tengo una pregunta. Soy de estudiante, profe. Perfecto, perfecto, profesor. ¿Qué le motivó a escribir nuevamente? Yo leí Roberto por el Buen Camino 1. ¿Qué le motivó a escribir el Roberto por el Buen Camino 2? Cada vez que yo llegaba a las ferias de libros, los estudiantes me decían, escritor, usted ha hecho continuación de varias novelas. ¿Por qué no hace la continuación de la novela que más ha vendido? Y entonces una profesora hace su tesis doctoral sobre Roberto por el Buen Camino y le dicen los profesores que le evaluaron la tesis que ese era un trabajo muy importante para la prevención de la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Y la profesora me pide a mí, haz la continuación. Yo le dije, pero han pasado años. Dice, no importa. Y la novela se llama 20 años después. Lo que pasa en la fundación durante 20 años. ¿Cuándo va a salir al mercado, profe? Finales de febrero la tenemos, del otro año. Ya vamos a tomarlo en cuenta. ¿Cómo no? Muchas gracias a usted por su valioso tiempo, por vernos regalar. Yo la tengo que felicitar. Profesora, vea en mi canal de YouTube los conversatorios. Sus niños no tienen nada que pedir a los secundarias, bien organizado, hacen las preguntas. Mire, yo estoy fascinada con los niños. Por eso que yo decía desde hace 4 años que yo empecé en primaria, que había que empezar con la lectura en primaria. Cuando estos niños les lleguen a primer año, ya son lectores. Y les va a costar mucho menos trabajo a los profesores que ellos lean. Así que yo las felicito porque están muy bien preparados. Gracias, profesora. Y esperemos pues el próximo año tenerla nuevamente acá. Con mucho gusto, profesora, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Para usted, Rosemary, de parte de los estudiantes aquí de Rutahual, un detalle precioso, Los Ángeles del Olvido. ¡Ay, qué bonito! Aquí trae un mensaje, yo después se lo voy a escanear y se lo voy a enviar.
Sí, me la guardas para cuando yo vaya a David, que va a estar, ay, qué belleza, va a estar en mi álbum. Muchas gracias, mis queridos niños. Un aplauso para... Gracias. Yo los aplaudo a ustedes. Gracias.